sigan tirando. Oiga, pero por... No me van a dar ni un tiro. Pero ¿por qué le disparan y usted no muere, güey? Es que mira, y es que tengo un chaleco antibala. ¿En serio? A ver, no puede ser, secreto. Ponte el chaleco que te quieren tirar. ¡Ay, sí, ay, ay, pobrecito, ay, señor! Es que te han puesto para ti. Quieren desaparecerte. Sí, sacarte del país. Sacarme del país. Rayos. Están bailando la canción tuya. La quebradita. Tiene chicho. Está viendo algo oscuro, se está muriendo. A mí me recuerda a la comida de mi mamá. Mm. Me recuerda a las torrejas. Ay, no era morir. ¡No, no, no se vaya a morir! ¡No se vaya! ¡Los huevos! ¡No mueras! Me estoy muriendo. No puede ser. Sí, de tabacalera la altita. Ay, cuántas promesas ante los políticos y no cumplen. Me prometieron. ¿Qué? ¿Qué le prometieron? Que me iban a nombrar en ayuntamiento de aquel lado. Ay, Simanca. Ay, Manuel Jiménez. Ya vamos en febrero casi para abril. Bueno. ¿A ti te gusta abril? A mí también. Oh, DJ Topo. Oh, ya DJ Topo. ¿Qué dice DJ Topo? Ay, DJ Topo dice. ¿Qué dice? Que si el Alfa compra el Bugatti, él se va del país. Pero ya el Alfa compró el Bugatti. Pues entonces vete, DJ Topo. Sí, que vino Nuria y acabó, barrió con DJ Topo. Y él dice que él hace only fine. Sí. Dice que para los cuartos mandarlo por una fundación. Entonces, eso fue fundación. Y su pítero de mi ancepeda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi ancha? Cuente. Ya para el urólogo. Ay, sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tú sabes que ella se guarda los pepers en el baúl. Y se fue a sentar una mesita y no tenía cojín y se dio unos cojones. Cuando se sentó dijo... ¿Cómo fue que dijo? Ay, Fernando. No se vaya, Rayos, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Pase lo que pase, no veas esa luz. No, tú sabes lo de Chelo Chá. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo que lo aquerosió? Sí, le dijo que no se meta con el género urbano, para que no tenga problemas. ¿Para no romperle su cabeza, tronco y extremidades? Tengo hambre. Quiero que... Oiga, ¿qué te está pasando, eh? Oh, rayos. ¿Tú supiste? ¿Qué? Lo de la materialista. Sí. Y la insuperable. Sí, sí, sí. La unión. Sí, la verdad. Se decían de todo. Sí. Ahora son manita. Pero tú sabes por qué. ¿Por qué? Una estrategia para pegar un tema. Y grabaron juntas, eran varios. Estaban fingiendo. ¿Tú supiste? Te amo, esa. Eso no se le niega a nadie. Bésalo, que va a morir. No muera, no muera. Ay, me duele. ¡Qué carnívoro! Te la como, prima, te amo. Rayos. ¿Tú supiste? ¿Qué? Lo de Pepita. ¿Qué? Pepita la Grande se vistió de guardia. ¡Ay, sí! Sí, se vistió de guardia por un día. ¿Y tú sabes qué rango tenía ella? ¿Qué? ¿Cuál? Raza. Sí, pero de la raza indígena de 1492.
Me llena grasa. Ay, sí, ay, la estoy viendo. La estoy viendo. ¿La estás viendo? A Pepita la grande. Wow. Ay, se está muriendo. Sí, está mirando a Pepita la grande. No se muera. Ay, no se muera. Y se va a morir fuera. Y hablando, di que de verdad. No te muera. Di que es verdad que tú tienes un Bugatti en tu casa mudado. Él no tiene un Bugatti, es un buga. No estoy allí. No, nada. Romo. No vaya a decir esas cosas. Está bien. Antes de morir, quiero que sepan que yo amo a mi familia y a mis hijos. Ay. Quiero que todos sepan la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad que la verdad. Dígala. Ya yo sé. ¿Quién? ¿Cuáles son los funcionarios? ¿Quién? Que Luis Abinader va a cancelar ahora el 27 de febrero. Ay, ¿cuáles son esos? Dígalo. Voy a decir dos nombres. ¿No? Dilo. Sí, dilo. Dígalo. Ellos son... ¿Quién? ¿Quién? Dígalo. ¡Ah! Qué satisfacción, ¿verdad? Ser hija de una madre que le inculcó valores y principios, no tener que estar haciendo lo mal hecho, ¿verdad que sí? Y lo bueno es que el sueldo de nosotros es dignamente ganado y con eso mantenemos a nuestra madre. Sí, se lo merece. No hacemos lo mal hecho, ¿no? Y a propósito, ¿dónde estará ella que no llega? ¿Verdad? Tengo rato esperándola. Bueno, yo creo que ya venía, ya por el... ¡Me dio la llave! ¡Pero ábrele! Con problemas. ¿Qué tiene? ¿Por qué está triste? Es que ustedes saben que yo soy una persona que siento por lo del otro. Una persona humanitaria. Pero no puede ser problema de dinero que tú tienes, madre. Porque nosotros te dimos mucho dinero. No, yo sé que ustedes me han dado dinero, pero mira, ahí estaba Carmen que se le fue el gas. Estaba sin gas y yo le dije, ay, no hay problema, vamos a echárselo. ¿Y qué tú necesitas? Le di el dinero para que lo eche y eso. Tú sabes, yo haciendo humanidades porque el Señor me lo pagará algún día. Mami, pero hace poco yo te di 10,000 pesos. Ah, porque yo sigo siendo obra de caridad. Mira, ahí había una que necesitaba para la leche. Y yo tuve que darle, comprarle leche, comprarle pañales y cosas. Y los 5,000 pesos, los 5,000 pesos que yo te di ayer, ¿qué tú lo hiciste? Seguí haciendo obra de caridad. Mira, ahí en los cajuiles, Lorenzo me dijo a mí, el greñú, quietito. Me dijo, dije, mira, yo necesito 5,000 pesos porque estoy haciendo una carretera y unos callejones y una cosa para que la gente no se lo de los pies. Y yo se lo di. Pues bueno, madre mía, encima del gavetero, yo dejé 3,000 pesos. Ve, cógelo, vete. ¿Voy y lo cojo? Sí, vete. Ay, el Señor se lo pagará. ¿Pero cuánto tú dejaste? Yo no dejé nada porque yo se lo di todo. ¡Los 3,000 que ya dejó, cógelo también! ¡Sí! Dice esto. ¿Dónde de quién es? Aquella lo coja, es nuestra madre. ¡Amiga! ¿Cómo estás? ¡Pasa adelante! ¡Amiga! Ay, yo vine hasta aquí, pero no sé cómo contarles esto. ¿Qué pasó? Ay, su mamá. ¿Qué pasó con mami? Digo, su madre. ¿Qué pasó? Ella se ha dedicado ahora a cogerle prestado al barrio entero. No hay un prestamista que no le deba. Eso es mentira. No. Y en el banco está fichada. No puede pasar por el banco, que es presa que se la lleva. A eso se mami no es capaz de hacer eso. Sí, no. Mi amor. Y adivina, ¿atrás de qué? ¿De qué? De un tigre en Ajayo, preso. ¡Qué vergüenza! No, eso no es mi mamá. Y ya comprendo, porque esos hombres dan 5 señoras de tanda. Pero no es para tanto. No es para tanto, ya lo sabes. Y lo más grande de todo, ¿usted me va a decir algo? Pues tú estás confundiendo a mi madre con otra. No. Yo creo que sí. No, pero yo tengo que llamarla. Y lo más grande de todo es que se ha dado la tarea de darlo por 500 pesos en la calle. ¡Ven acá! Para mantener a ese hombre. ¿Qué tal? Lo que está es preso. Ella tiene que explicarnos esto. ¿Pero y qué bulla? ¿Y qué es lo que está pasando? No, ya no, 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 no.
mire, respétese. ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Es mi casa. Es verdad, verdad, madre, una pregunta. ¿Es verdad lo que ella dice? Que tú estás manteniendo un hombre que está preso, de la calle un tigre. ¿Eso está diciendo ella? Ella lo dijo. Mire, sinvergüenza, habladora. Usted no tiene oficio, que viene a hablar disparate por el mundo. Y menos aquí en mi casa. Buenas habladoras, yo no tengo ningún... Ay, oh, qué mentira. Yo, eso es mentira, eso es mentira. No, le no tiene ningún marido. Que cuando ella se emborracha, habla mucho disparate. Eso es mentira, buena colega. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿cómo tú me lo compruebas eso, que eso es mentira? Porque a él lo soltaron y lo estoy manteniendo en su casa.